Italia, una de las civilizaciones de Occidente, ha legado al mundo latino las riquezas invalorables de su milenario tesoro cultural. Aquí se creó el espíritu de una raza dominante que prevaleció en Europa y que más tarde en América influyó grandemente en la formación de la raza nueva del Nuevo Mundo. Desde lejanísimos tiempos, nuestra tierra está vinculada a la gran nación italiana. El pueblo italiano se forjó en el sacrificio. Muchos fueron los acontecimientos de su vida que pusieron a severa prueba el temple de sus hombres, la entereza de sus mujeres. Enorme ha sido siempre el poder de recuperación del pueblo italiano. Con el orgullo de quien se siente fuerte, con la conciencia de su capacidad tantas veces demostrada, con la valentía de quienes afrontan la incertidumbre sin desmayos dilatorios, vuelven siempre a empuñar las armas del trabajo con renovada y fortalecida voluntad. La década de 1880 en Italia fue una década de malas cosechas, miseria e impuestos que ahogaban la actividad agrícola. Esto provocó la emigración de las familias rurales del norte de Italia, fundamentalmente de la región del Piamonte, dedicada al cultivo de la tierra hacia los centros industriales, hacia Francia o Suiza, o bien hacia América. La historia de los Giuliano, una familia trabajadora del campo de la provincia de Cuneo, se remonta hasta 1794, fecha en la que residen en Cervignasco, para migrar luego en 1802 a Scarnafigi, lugar en el que se asientan hasta 1810. Desde 1818 hasta 1821, permanecen en Rufia. En 1827 se deciden por Barge, localidad muy cercana a los Alpes y a Francia. Durante 49 años vivieron rodeados de montaña hasta 1876, año que se trasladan a Polonguera, donde viven 6 años, hasta encontrar nuevas promesas del otro lado del mar. Su último paso por Italia fue el puerto de Génova, un día de verano, en pleno julio de 1882. En un barrio
barco a vapor llamado María, navegaron durante 3 meses aproximadamente Giovanni Battista Giuliano, su esposa Catalina Albertengo, con sus 11 hijos, Sebastián, de 18 años, Bautista, de 17, Alfredo, de 15, Domingo, 13, Beatriz, de 12, Giuseppe, de 11, María, de 8, Cristóbal, de 6, Miguel, de 4, Pascual, de 2 años y Jacinto, de solo unos meses de vida. Luego nacieron en Argentina Lucía, Luis y Pablo. Un 18 de octubre de 1882, llegaron a Buenos Aires, que los esperaba con su inmenso puerto, su hotel de inmigrantes y todo el futuro por delante. Tierras dignas de cultivo fueron su meta. Las encontraron en la Gran Pampa Gringa, asentándose primero en Cañada de Gómez, lugar en el que permanecerá Chiafredo, para terminar su odisea en Arequito. Estas imágenes son en conmemoración a los 125 años de la llegada de la familia Giuliano desde Italia a la Argentina. Hombres y mujeres que nos han regalado nuestro futuro con la esperanza y los sueños de su pasado.
tanto, no vínculo di fede e d'omertà. A leggi di la mafia e sti l'onuri, e una catina chi non può sciogliere, e si condanna vili e traditori, su pronti fin amico a morire. Non c'è perdono, non c'è pietà, picco sgarra la società. Non c'è pietà, picco sgarra la società. Tu cosi al mondo sono i più potenti, amori, donna e cuori di briganti. Prima di fare un passo stati attenti, amici, vi consiglio a tutti quanti. Non c'è perdono, non c'è pietà, picco sgarra la società. Non c'è perdono, non c'è pietà, picco sgarra la società. Non c'è perdono, non c'è pietà, picco sgarra. Guardate sto figlio mio, quanto è stipendo, come somiglia lo suo papà. Tenilo chiusi, malandrinetto, cori sto cori bello da mamma. Mamma sentì figlio Zucaro, chi orfaneggio nascisti già, tu padre toi ti l'ammazzaro. Signora Medica, quando mi dicevo che si dice che era una parola di benvenita, il tema è un suo molto grande. Di vedere quattro parenti che non stanno solo frutto acá, sinceramente è un'emozione tanto mia come di Roberto Cordero, che è il promotore di tutto questo, perché lavora tanto, grazie a voi questo lavoro è impagabile. Come ustedes saben, nel año 1882 se viene de Barsi, un pueblito del nord de Italia. Viene Giovanni Battista casado con Catalina Valpeño. Viene a América porque allá estaban pasando muchos momentos difíciles. Y vino también, o un año antes, un año después, Gianfredo Giuliano casado con Catalina Bocio. Vino María Teresa Giuliano que se casó con Juan Mollino que había fallecido y quedó allá. Vino como viuda. Ya había Mollino, Giuliano y Albertengo que se venían cruzando desde Italia. Y también estaba María Teresa Giuliano que se casó con Alfredo Albertengo. Es una mezcla. No le quiero decir esta pequeña palabra, pero en nombre de ello le quiero dar también y en nombre del equipo y de todos ustedes la bienvenida y que pasemos una tarde inolvidable. Y yo creo que van a ser así. Y nosotros vamos a estar muy contentos y yo creo que todo eso también van a estar contentos. Gracias. Lo traje, pero no cabe acá. ¿Lo trajiste? ¿Acá está en el auto? Hay que buscar. Dale, vamos.
Si creo, lo tengo que... ¿Qué va a poner? Vamos a poner la dona móvil. La dona móvil. O sole mío, ¿cuál te gusta? O sole mío. ¿Cuál ponemos? O sole mío. O sole mío. Con usted, Tito. Pon el micrófono. Thank you.
Lo que me llama mucho la atención siempre es la unión que hay en esta gente. Cada vez que pueden estar juntos, no solamente en una reunión, ellos se reúnen. A pesar de que están muy lejos todos, desparramados, se reúnen periódicamente. Y es un gusto ver el placer que sienten de estar todos unidos. Eso es lo principal, es una familia. Yo creo que todos los que estamos aquí integramos una gran familia. Yo, a pesar de lo que no soy juliano, me siento integrado a ellos y agradezco que me hayan permitido ser uno más de ellos. Les agradezco mucho. Juliano a la Argentina, y estamos acá con un poco los ideólogos de esta fiesta, y quería preguntarles cómo surgió la idea, ¿no? Bueno, esta idea surgió acá de Norberto y mía también, porque siempre nos gustó las cosas del pasado, de juntar cosas, y un día nos encontramos y como yo también me jubilé y no tenía muchas cosas que hacer, entonces dijo, vos tenés que encarar esta posta y yo te voy a ayudar. Y así fue, porque ustedes verán ahí el trabajo que hizo, fue maravilloso, maravilloso. ¿Y cuántos Juliano han reunido en esta fecha, más o menos? Ah, bueno, aquí en la comida habrá unos 150, pero en el árbol tendremos más de 500 relacionados. Esto empezó como un juego, como búsqueda de datos, de dónde venía mi abuelo. Entonces cuando descubrí dónde venía mi abuelo, tenía padre y madre, entonces ya son dos ramas. Y así empecé y llegué hasta el año 1600 más o menos. Y bueno, y lo que pasa es que Juliano es una familia muy popular, muy grande en Arequito, y bueno, se nos ocurrió organizar e invitar a gente que se ha mudado del pueblo, ha nacido aquí pero se ha ido, por ejemplo de Río Cuarto, de La Rioja, de Corral de Bustos, Venado Tuerto. ¿Y de qué zona vienen los Juliano de Italia? De Piamonte, hasta el dato que tenemos confirmado es de Piamonte,
de la ciudad de Varche. Y después han llegado aquí a Argentina, Giovanni Battista, que es de donde descendemos la mayoría, vinieron en el año 1882. Y Chiafredo Giuliano, que fue a Montes de Oca, que era un hermano, 1883. Esos son los datos concretos que tenemos. Que se iban avisando uno con el otro y, claro, y decían, vamos a ver si hacemos la América, porque allá estaban pasando un momento muy difícil. Y más les quiero decir también, la sorpresa que nos llevamos en ver que los tartarabuelos, el tartarabuelo era la misma persona y que son iguales. Ustedes lo vieron acá, algunos que son prácticamente iguales, tienen el mismo cara, el mismo gesto, el mismo rasgo. Esa es una emoción, pero enorme, es algo que ver gente que jamás lo íbamos a verlo. Y lo vemos acá y son parecidos. Yo invito a otras familias tradicionales para que hagan esto, porque esto no hay dinero, no hay plata que pague esta emoción que tenemos hoy. Juan Carlos Giuliano, desde La Rioja. Desde La Rioja, sí, sí. Es una alegría que esté con nosotros. Y la, ¿qué alegría, sentiste? La alegría más grande es la mía. ¿Te imaginás encontrar, qué sé yo, toda la familia otra vez, digamos? Yo hace 30 años que estaba en La Rioja, prácticamente, salvo mis hermanos, digamos, ya no veía más a nadie. Y bueno, encontrarme ahora con todos es una cosa importantísima. Yo creo, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, digámoslo, la alegría que tenía de poder venir, digamos, ¿no? Así que realmente emocionado, muy emocionado. Bueno, tenemos acá con nosotros a Cristóbal Jacinto Giuliano. Le vamos a hacer esta nota especial porque, sinceramente, en esta reunión muy linda que estamos realizando, es el único que está presente acá con nosotros, que es un hijo directo. O sea que el abuelo de él es el que vino de Italia el 18 de octubre de 1882. Cristóbal, ¿qué te parece esta fiesta, esta reunión? Está bien, es muy lindo. Muy linda fiesta, la organizaste una barbaridad. Así me gusta. Para hacerla hay que hacerla bien, como lo hiciste vos. Te felicito. Muy bien. Bueno, gracias Cristóbal, y gracias por venir, porque sinceramente es un orgullo que tengamos a vos acá presente entre nosotros, sinceramente, gracias. Me mancaba la luna, quella notte nel cielo, una strada diversa affrontò nel mistero e cammina su colline lontane che nei giri di prima le parevano strane. E la gente stupita continuava a pensare, senza un raggio di luna non si può più sognare, e cammina un gabbiano per ore, inventava una danza come un inno all'amore. E i ragazzi guardavano su quel cielo lontano, senza chiaro di luna, la mano nella mano, e cammina senza niente da fare, quel furfante aspettava la notte per rubare. Fu stanca al mattino quando il sole tornò. Maria went to Naples and bought a coffee pot. She calls it the cafetera, it's the only one she's got. The way she makes her coffee, it's mystery to me. Her coffee pot starts boiling blue, 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 and you should see. Oh, la cafetera, la cafetera, napolitana, napolitana, of my paisana, of my paisana.
blu 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 blu. Me llamo Miguel Antonio Fiorenza Giuliano. Soy nacido en Arequito. Soy hincha de Boca. La fiesta espectacular. Inolvidable. Una cosa divina. He conocido primos y primas que no conocía. Eso me ha puesto muy, muy, muy feliz y muy, muy, muy contento. No sé qué más decirles. ¿Cómo te sentís? Feliz, feliz, muy feliz, muy feliz. He lagrimeado a ver las fotos, saber de los abuelos, de los bisabuelos, de los antepasados nuestros, de todos los julianos, de lo que han hecho mis primos. Mis primos es algo inigualable, algo impagable. Estoy muy, muy orgulloso de ser de esta familia. Muy. Paesano, come sta? Paesano, come sta? Ma lei è forse piemontese, lombardo, genovese, e veneto, giuliano, tridentino, emiliano, telemarco, pur toscano, forse umbro mio paesano, dall'Abruzzo, dalla materna, quella nostra Roma eterna, e di Napoli, pugliese, forse sardo, calabrese, lucano, siciliano, cosa importa, italiano? E se italiano, basta già, perché l'Italia è tutta bella, anche questa è verità, senza alcuna distinzione, dia la mano e venga qua, dica uè paesano, uè paesano, uè 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 paesano, uè uè paesano, uè paesano, come sta? Lingua di marmo antico di una cattedrale, lingua di spada e pianto di dolore, lingua che chiama da una torre al mare, lingua di mare che porta nuovi volti, lingua di monti esposta a tutti i venti, che parla di neve bianca e gli aranceti, lingua serena, dolce, ospitale, la nostra lingua italiana. Lingua di lavoro e lingua per onore, nei mercati stoffe, gioielli e ore, lingua di barche serenate a mare, lingua di sguardi e sorrisi da lontano, lingua ordinata da un uomo di Firenze che parla del cielo agli architetti, lingua nuova, divina, universale, la nostra lingua italiana. Ed è per strada mentre lavora tra la gente, e l'onda dello stadio, l'urlo della folla, e in trattoria mentre mangia e beve allegramente, e un sorriso delle tue labbra di donna, e la tua voce mentre dicevi mamma, e nei bar di chi si perde in un bicchiere, con chi ha sbagliato a piangere, a scherzare, e in ogni gesto cercare un po' d'amore, un po' d'amore. Lingua che parla di palazzi e fontane, lingua d'osteria tra vino e puttane, lingua di grazie nelle corti e nell'amore, lingua d'amore che bella da sentire, lingua che canta lungo l'Arno al mare, fino alla sabbia del continente americano,
lingua ideale, generosa, sensuale, la nostra lingua italiana. È un aeroplano che vola sull'Atlantico tranquillo, sulla rotta polare o quella delle Antille. Una rosa rossa color del sangue, spina di una rosa ti punge, sei suo amante. È una donna snella che vince nella moda e guida un'auto rossa, prestigio della strada. Poi si sposa con la luce come un faro, proietta al mondo il grande cinema italiano, il grande cinema italiano. Lingua dell'opera, lingua del bel canto, che canta coi violini, gioca col suo accento. Lingua dello spazio e termini in inglese, della scissione a freddo e formule in francese. Lingua di pace, lingua di cultura, dell'avanguardia internazionale. La lingua mia, la tua, la nostra lingua italiana. La lingua mia, la tua, la nostra lingua italiana.